¿Qué es lo que mi gente bacana de YouTube? Bienvenidos a otro video más. Mi gente, este es el segundo día aquí en Atlantic City, en Arroz Café y Casino. Hack Rock Café en Casino. Estamos aquí ya, ordenamos algo de desayuno. Porque no nos sentíamos con él a comer para afuera. Yo perdí. Esto es pancakes con fruta. Y esto es French toast. Y todo lo huevo. Y estas son las fresas y yogurt. Y aquí. Y yogurt. Y yogurt. No sé qué es esto. Oh, esto es la miel. La miel. La miel, agua. Mantequilla. Bueno, mi gente, ahora vamos para este mall, que es un outlet. Está supuesto que sea la ropa más barata que en los otros sitios. Aquí está nevando, hermano. Se ve como si estuviera nevando. Mira cómo se ve esa manita. Vamos a chequear si hay un jacuzzi también. Si tal vez está ahí, vamos a chequear después más tarde. Esta es una fila pintada allá, en la Polo están haciendo una fila grandísima. So, vamos a entrar a Tommy Figure. So you can go on, enter only, okay, yeah. So, estamos buscando regalos para el papá de Katherine y el hermano. Estoy demasiado joven. Que se ve que joven, pero ahí dice que yo pienso que está bien. Bueno, mi gente, también compramos alguna cosa para nosotros. Check your bag. Saca la caja. Entonces ya cogimos los regalos. Bueno, ella compró los regalos para su papá y su hermano. Entonces ahora vamos para la Polo. Ahorita estaba haciendo una fila ahorita. A ver si se puede dar away aquí. Bueno, mi gente, entonces vamos a tener que esperar que fuera en la lluvia. Hasta que alguien se vaya y nos den el paso a nosotros. ¡Qué bobo! También en la Nike han sido una fila grandísima y está lloviendo y no queremos esperar ahí. Así que vamos para otra tienda que no haya fila. Yo nunca he venido a una tienda de estas, de la Crocs. Pero nunca he visto como la ropa ni nada, siempre veo. No, yo he visto la chancleta esa, no, la como. Pero nunca una tienda, eso vamos a chequearla. Oye, no me veo. Oye, es un Crocs. No se te ve, nada más tienen de la cosa de esa. A prueba, let me vamos a comer, ok. Esa es la cumpleañera. ¿Está lista para tu arreglar todavía? Te lo voy a dar ahorita, ¿viste? Por si acaso, si están en Atlantic City y quieren venir a un restaurante, en verdad no nos sirvieron mucho de esta parte, porque la hamburguesa estaba bien grande. Y aquí el sitio se llama Ruth Chris Steakhouse. Está buena la comida. Si ustedes quieren impresionar a su novia, tráiganla aquí. Sabes, gente, ya llegamos aquí a la casa y les voy a enseñar lo que compramos y después de ahí entonces vamos para la piscina o el, ¿cómo se llama? O el jacuzzi, si es que hay jacuzzi. Nos dijeron que tener el piso número 4. Y sí, está un poco barato, ¿verdad? Está más barato que en otro sitio, es el mismo precio, en Victoria's Secret. Está más barato. Está un poco más barato, si yo compro como una... Es Forever 21. ¿Y yo dije? Forever 21. Es Forever 21, ¿verdad? So, ella compró también esto. Están baratos, están como la... ¿Cuánto fue el costo de eso? Compra dos y te dan uno gratis. Sí. Ya, sí. Compraron eso. Ah, yo compré estas. Que me lo voy a poner ahora para ir para la piscina.
una vez. Un azul oscuro. Y también compré... Pero ese que está ahí, tú sabes. No sabían que yo lo iba a coger, pero yo lo cogí. You know, baby? No. ¿Eh? ¿Qué pasó? Mira. You compré la cake? Claro, compré la cake de Catherine, la vez de Victor. Y compré Timón y Pumpa. Okay, so, mi novia tiene uno ya. So, no vamos a poner ese. Right now. Soy en Tommy Figue. Ahí fue yo lo compré. Esta suera. A mi novia. Está bien bonita. Había un especial, un 40% creo que fue. Salió a... Me costaba 79 y salió como a 40, salió algo así. Y ella entonces me compró una a mí también. Le compró algo a su papá y a su hermano. Oh, la piscina está abierta para mañana. ¿A las 8 de la mañana? A las 10, a ver. Oh, de 10. No sé, que vamos a seguir este video para mañana. Bueno, mi gente, hace como 2 días que iban a parar la piscina, pero como ya estaba cerrada, así que vamos a ir hoy. Esperemos que esté abierta. Estamos listos. Con este frío, está frío afuera, para adentro está. Debe estar por lo menos jacuzzi. Bueno, cambié a mi chancleta porque... Después que la compré, después que me la vine y me la puse aquí, la sentí demasiado pequeña. Y también la cogí de otro color. Voy a poner la piscina. Gente, aquí nada más hay niños aquí en la piscina. Pero también quiero decirles que para entrar a la piscina, si tienen aquí Jarro Café, tienen que tener un cuarto y dar el número del cuarto y tu apellido para poder entrar. Hard Rock Café. Hard Rock en café, casino. Y está mi teacher de inglés. Esta piscina solamente tiene 4 pies y 6 inches. So, no es tan honda, pero tampoco es tan barata. Bueno, eso es 6'2". Y me da por ahí. Bueno que no hay mucha gente, como estamos, tú sabes, todavía estamos en pandemia, está bueno eso, que no mucha gente aquí. Bueno, mi gente, también aquí al lado de la piscina tienen ellos estos juegos de hockey y otro juego más aquí. Tienen como... Hombre, tú puedes ganar aquí. ¿Cómo tú ganas esto? Hoy quiero tratar ese. Y su banana. Ah, bonito ese. You got one. Or 5, I don't know. 6. Break the rig. Well, I bet all that shit right there went bam.